Queridos amigos, en este bonito podcast les quiero hablar sobre la agresión invisible del abuso narcisista que provoca heridas invisibles en las víctimas. Y tengo que hacer énfasis en que las víctimas, queridos amigos, no son culpables de nada. Tú no has tenido la culpa de que te hayan engañado. Pero también digo que cuando ya sepas quién y cómo ocurrió el origen de tu estado degradado o quizá hasta enfermo, y también quizá estés ya en terapia, pero si no cortas esa relación abusiva, narcisista, emocionalmente agresiva, nunca podrás librarte de tu mal ni de tu depresión, frustración, ira o vergüenza que te provoque seguir con esa persona en tu vida. Y digo esto, queridos amigos, porque hay personas que siendo víctimas claramente de relaciones tóxicas, abusivas y maltratadoras emocionalmente, reconociendo que esa persona les perjudica en extremo, prefieren seguir con la relación, a dejarla, por lo que siempre se estarán quejando de su desgracia, pero ya son responsables de ello en este punto. Digo esto porque sé de personas así, hay muchas personas codependientes que incluso pueden convertirse sin ir muy lejos en narcisistas igual o agresivo pasivos de manual. Pero en la secuencia lógica de las víctimas que tienen un mar de preguntas y necesitan respuestas y ayuda, hasta que no le ponemos nombre a todas esas experiencias confusas, tristes y muy dolorosas, además de identificar quiénes fueron esas personas o es esa persona en concreto que puede ser tu pareja. La persona empática no acaba de comprender que en esa mecánica de su relación hay hechos malintencionados como son el engaño, la mentira y la manipulación para obtener el control y la permanencia de su víctima en la relación, incluyendo descartes e incluyendo contactos cero fallidos. Porque mientras la víctima permanezca con dependencia emocional evidente, el narcisista ejercerá su superioridad a base de abuso y en el caso de las víctimas de familias narcisistas, todo ese maltrato emocional vivido lo guardamos en nuestro subconsciente para poder seguir adelante con la vida. Completamente inconscientes, además, de que muchas personas en nuestro camino van a reconocer esas heridas en nosotros, heridas de la infancia, y caeremos en las mismas trampas o parecidas de abusadores encubiertos y, por supuesto, abusadores socializados o integrados. Sin embargo, cuando ese maltrato psicológico y emocional nos está minando, y el sufrimiento se hace extremo, sufrimiento máximo, es cuando necesitamos ayuda desesperadamente. El maltrato emocional y psíquico es invisible y puede llevar o no al maltrato físico, pero es muy habitual haber experimentado el abuso físico también como consecuencia de estar en una relación narcisista de choque de fuerzas, de manera que las heridas que deja el maltrato en el alma de las personas que aún conservamos el alma y la capacidad de sentir emociones positivas, todas ellas vulneradas y distorsionadas por esas personas narcisistas en la relación o relaciones, son invisibles, heridas invisibles. Y lo son durante mucho tiempo, pero pueden hacerse visibles finalmente a través de las llamadas enfermedades autoinmunes, igualmente indetectables por la propia víctima, aunque sí que percibe cambios en su cuerpo, síntomas feos que le preocupan, pero ni sabe cómo llegaron ni menos aún por qué. Y que tras un chequeo médico rutinario tampoco aparezcan en los resultados lo cual también es conocido como enfermedades subclínicas. Tanto es así, queridos amigos, que podemos hablar de que la salud mental es invisible, aunque la tristeza, la depresión, el estrés, el miedo, la preocupación y la incapacidad incluso de sentir placer o de relajarse, finalmente las víctimas, todo eso sí que lo perciben, lo saben. Y pueden incluso verbalizarlo. El dolor que provoca una persona que finge amarte, quererte o ser parte de tu vida es la traición en estado puro. Ya que la traición resulta de un cúmulo de mentiras, de engaños y de manipulaciones a lo largo del tiempo, con la relación en marcha y completamente ocultos para ti. ¿Quién hace eso contigo? desea destruirte y si no físicamente, que puede ser que también, emocionalmente y psíquicamente lo hace. Y con tu destrucción, solo con tu destrucción, esa persona o personas se sentirán superiores a ti. Y recuerda, el narcisista no tiene autoestima, la finge, luego necesita la tuya, se alimenta de la tuya y cuanto más débil eres tú, como resultado de su abuso emocional devaluante, más fuerte se siente él o ella. La balanza siempre inclinada a su favor. Tú bajas, él o ella sube. Agotamiento mental, impotencia, nos vendieron una imagen falsa a modo de estafa. Son algunas de las decepciones que Dios amigos tras reconocer lo que te ha ocurrido con esa persona o personas discusiones, conflictos permanentes que nunca se solucionan y sigues en lucha y en autoexigencia para mejorar tú y todo bajo máscaras sin que pudiéramos saber realmente quién era esa persona o personas que nos robó el alma. Imagina si eso te ocurre con tu padre o tu madre, que resulta que nada de lo que sabes sobre ellos es cierto y que la verdad es aterradora, imposible de creer y que debes enterrarla aunque te haya sido. De manera que salir de una relación narcisista es difícil porque es un camino repleto de obstáculos, incluso los que te pone tu propia mente, que te llevará a veces a cuestionarte si en verdad tienes razón. Y eso hace que el proceso no sea ni lineal ni ascendente. Es decir, que tendrás episodios en los que creerás desandar lo andado, una sensación de que vas para atrás en vez de mejorar, pero es solo una sensación, aunque es muy frustrante, y debes permitirte, si así lo quieres, llorar todo lo que quieras, gritar incluso, a veces de la mañana a la noche, como si te murieses, como si la vida hurgar a las entrañas para vaciarte por completo, tal y como hicieron las estrategias diabólicas de esas personas que fingieron quererte solo para poder usarte en su propio beneficio, dejándote una herida siempre abierta. Pero son solo episodios, queridos amigos, porque la realidad es que sí que estás saliendo de esa pesadilla y regresando de nuevo a ti mismo o a ti misma. Recuerda, esto solo ocurrirá cuando cortes la relación, el contacto cero. Con relaciones narcisistas siempre serás una víctima si no te manejas con las mismas herramientas y si lo haces la lucha es encarnizada siempre vigilando de dónde y cómo viene el golpe, porque entre ellos tienen que seguir actuando así, caiga quien caiga. Y cuantos más caigan, mejor. La crueldad con una sonrisa es el sello distintivo de muchas de estas personas hoy en día. Y lo verás muy claramente en los entornos laborales porque la competencia obliga. Ir dejando cadáveres laborales por el camino les proporciona sensación de poder. Pero también saben que puede llegar otro con mucha más crueldad. Saña y destreza en las artes del mal y terminar siendo su víctima. Es un juego malsano en el que los peores ganan. El menosprecio y la crítica constantes son otras de sus habilidades para devastar la autoestima de sus presas, generalmente esas personas que ven como competencia y a las que estudiarán minuciosamente para usar sus puntos débiles en su contra y hacerle desaparecer de su parrilla de colaboradores. ¿Les suena esto en el entorno de trabajo? A la orden del día. Estar atrapados en un ambiente laboral así, queridos amigos, así de tóxico, no es una cosa de las películas, es la realidad cotidiana y la vida misma, y de esta lucha a muerte sale beneficiada la producción de manera que se fomentará desde la autoridad. Yo aquí quiero comentar algo, queridos amigos, que es mera opinión personal, y es que si bien la terapia con profesionales es una parte del camino y puede ser de ayuda, indudablemente, tampoco es que recomiendo quedarse más allá de haber entendido las cosas que no sabíamos o no habíamos identificado. Pero ni quedarse en tiempo ilimitado, ni acudir a grupos de ayuda, me resulta efectivo. Más bien, al contrario, ya que pueden ralentizar el proceso si se permanece más allá de permitir expresarte como desahogo, quedarse y agarrarse a las opiniones de otros puede eliminar incluso tu propio fortalecimiento personal y autoconocimiento imprescindibles para sanarte.